Hace muchos años, el día 6 de julio de 1573, Don Jerónimo Luis de Cabrera, sobre las barrancas de un río llamado Suquía, dio nacimiento a una nueva ciudad llamada Córdoba. ¿Cómo podemos definir hoy a nuestra querida ciudad? Doctoral, religiosa, tradicionalista, luchadora estudiantil pero muy especialmente nuestras ciudades Córdoba de las campanas eran unas dulces claras notas finas eran las campanas de las catalinas era un canto alado como de promesa eran las campanas de Santa Teresa era una voz docta diciendo un distingo, eran las campanas de Santo Domingo. Era una voz mansa llamando al aprisco, llamaban a misa las de San Francisco. Eran unas voces de amor hecho sed, a misa llamaban las de la merced. Era una voz llena diciendo María, eran las campanas de la compañía. Eran unas notas de bronce y cristal, con altos acentos ahuyentando el mal. Oh gloria diciendo con claro metal, eran las campanas de la catedral. Serán como risas cuando ríen dos repiques del huerto y del niño Dios.